Oxígeno, esta cuestión es O. Siempre O. Ah, de qué aburrida. ¡Óndale! Menos mal que llegaste. Llevo más de 2 horas sentada aquí. Ya voy a tener que hacerme la raya de nuevo ya. Discúlpenme, pero ¿sabes lo que pasa? Que me encontré con una amiga y nos pusimos a tomar un café y nos quedamos, métale, pelando, pelando, pelando. ¿De qué hablaban tanto? De las sueras, papá. Gracias. Siempre es bueno que se acuerden de una. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira, niña, ven a ver, mira. Me compré estos zapatos tan bonitos. Ay, pero qué preciosura. Así me aprietan. Ay, pero, suegrita, no habría sido mejor que se comprara un número más. ¿Por qué, por lo mismo dijo el vendedor? Pero no, pues yo siempre he tenido pie de princesita, para que sepa. 36 toda mi vida, 34 patas y 2 de juanete. Ya. Es que, no sé vos, ahorita, porque usted sabe que con el tiempo todas las cosas se van desparramando, ¿me entiendes? Expandiendo. Como, por ejemplo, los bracitos, la guatita, las patitas, el poto. Niña, sí, ese no está mi problema. No. Los pies no son mi problema. No. Yo ya las paré ya. Hace tiempo que me di cuenta. Estos frescos, oye, están haciendo cada vez más chico el número 36. Y tú, para ahorrarse un pedacito así de cuero, lo voy a apretar. Oiga, señorita, ¿yo que usted, fíjese, lo que haría? Haría como una lavaza gigante, así como en un lavatorio, y echaría a remojar los zapatos así 2, 3, 4 días, ¿ya? Hasta que se estiraran, así se ablandaran tipo chicle. Entonces yo creo que usted después mete las patitas y se fue el dolor. ¿Ah? Buena idea, Rosita. ¿Me estáis hueveando? ¿Pero cómo puede pensar una cosa así de mí? Suegrita, jamás yo haría eso. Lo único que yo quiero es que usted se le acabe el dolorcito de su patita. Eso es lo que yo soy para ti. Lo siento, un puro montón de maña. Y yo que jamás he hablado mal de ti. No, si cría cuervos nomás, para que se casen con las cuervas y después te piquen las patas. Ya, suegrita, discúlpeme. Yo no quería... Mejor ya. Yo me voy a ir a dar un baño de tina con harta espumita y para ver si así me descanso y me relajo. Que lo pase bien entonces, suegrita. ¿Y por qué tenés que decirme vos cómo lo pases? Yo lo paso como quiero y lo voy a pasar mal. Ay, Dios mío. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. ¡Sueños! ¡Ay, Rosita! ¿Cómo está usted, mi amor? Oiga, está espectacular, ¿eh? Si es lo más lindo que se ha dado aquí en Vitacura. Muchas gracias, pues. Oiga, ¿se puede saber quién crees que es usted? ¿Cómo no me va a reconocerme? Sandro. Sandro Pinto. Oh. ¿El amigo del colegio del Miguel? Pero por supuesto, el mismo que viste Garza. Pero si yo te conozco como si te conociera, porque el Miguel de lo puro que me habla de ti, yo te conozco. Sí, yo te cacho. Bueno, ahora yo venía pasando por aquí y dije, bueno, ya que estoy cerca de Santiago, ¿por qué no pasar a ver a mi amigo Miguel? ¿Ah? Y ahora que estoy acá, bueno, pero a lo mejor molesto. No, ¿cómo? Que vaya a molestar, pasa nomás. Ya, pues. El Miguel va a saltar en una pata cuando te vea, oye. Oiga, ¿y el Miguelito está aquí en la casa, no? No, todavía está en el trabajo. Ah, está en el trabajo, eso no cambia. Siempre metido en la pega. Pero te lo llamo al tiro. No, pues ¿para qué lo va a llamar? ¿Por qué no se queda aquí? Y le damos la sorpresita. Oh. Ya, como tú prefieras, pues. Esta es la historia de una proeza, un atado de picantes viviendo en la dehesa. Dele. Por la entrecanilla del mono, yo soy un hombre de abajo, que con un balde y un trapo me gané un billete largo. Ahora tengo una flota de jetones, limpia autos, y me cambié con mi gente a vivir al barrio alce. Quiebrese, mijita. No te quiebre tanto. Dele, mi reina, dele. Ah, no se me enoje. Oiga, tremendo pedazo que tiene el Miguel, ¿eh? Todo puestito ahí en su lugar. ¿Cierto que sí? Oye, a nosotros nos gusta tanto nuestro adepto. Yo me refería a ti. ¡Preciosura! ¿Sabes que lo que más me pena de no haber ido al casamiento del Miguel? Sí.
Él no ha le dado el beso a la novia. Ah, bueno, pero nunca es tarde para eso. ¿Mm? Ah, ¿y? ¿Un pecho? Venga para acá. Mi Fresia Soto. ¡Me dan ganas de estar en pelota! ¿Viste qué? Yo... no sé, pero... como que... ¡Reacciona, Rosita! ¡Reacciona si fue un besito nomás! Es que... mejor me siento yo. Oye, Rosita. ¿Te acuerdas de... nuestra primera vez? ¿Cuál primera vez? Esa vez que con el Miguel veníamos de allá del norte y vos lo fuiste a esperar a Estación Central. No, yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo del Miguel nomás. Sí, pero mijita, yo era justo el que está ahí detrás. Ya. Yeah. O sea, detrás del Miguel. Ya. Yeah. ¿Te acordás cuando te dije, cómo está, preciosa? Ay, mira, no, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de ti, de nada de esa época. Yo nada, yo me acuerdo del Miguel nomás. Ah, todo me recuerdo. ¿Usted cree que esté contento el Miguel de que yo esté acá? ¡Oh! No, yo la hora de ver cómo se va a poner el Miguel de verte. Sí, pues yo no tengo muchas ganas de verlo, porque ese weón es tan feo y así, igual de feo. No. No, así está, ya nomás. ¿Sabe que en el colegio cuando estaba ahí, todos los cabros decían que el Miguel cuando se muriera el diablo iba a tener que dormir con la luz prendida? No, pero igual el weón sabe que siempre estaba metido donde estaban todas las cagadas, pasando todas las cagadas estaba metido el Miguel. Cagada que pasaba metido. O sea, aparte de feo el weón, mandándose cagada. Oiga, Rosita, ¿y el Miguelito dónde anda ahora? Ah, que está trabajando mucho él, porque lo que pasa es que está adquiriendo nueva maquinaria. Oye, ese pastel no cambia. Siempre el trabajo en la mañana, anda inventando ahí en qué ocuparse, oiga. Sí. Por eso usted nunca la llevaba a las reuniones de colegio. No, pero es que él siempre me dijo que eran solo para varones. Además que yo me habría sentido totalmente fuera de lugar ahí. Mi amorcito, si usted hubiera estado ahí en el lugar, yo nunca la habría hecho sentir ahí, fuera de lugar. Nos habíamos sentido... ¿sentido tantas cosas los dos juntos? ¿Tú andas con tu esposa? ¿Cuál? No sé, pues el Miguel siempre me dijo que tú no eres casado. Ah, bueno, sí. No estaba equivocado, efectivamente... fui casado. Ay, cuánto lo siento, pucha. Qué lata. No importa. Igual yo aprendí mucho de esa experiencia. ¿Qué, por ejemplo? Que estar soltero es más rico que la chucha. Ya, córtala, ya está bueno. No, Rosita, si son tallas nomás. Lo que pasa es que la mayoría de mis esposas me fueron infieles. ¿Esposas? Sí, todas ellas. Pero no la culpo, porque yo a las finales estaba ahí irresponsable, preocupado del trabajo y las descuidé sentimentalmente. Yo entiendo a lo que te referís. Por eso cuando pienso en el Miguel y todo lo que tiene con usted, me digo a mí mismo, Rosita, si usted estuviera conmigo, yo la querría el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, le haría cariñito, le estaría todo el día ahí con usted. ¿Sabéis qué? Yo estoy segura que tú algún día vayas a encontrar la mujer ideal para ti y te vaya a calmar y tranquilizar. Pero Rosita, de aquí a que la Miriam Hernández se enamore de mí. ¡Coquillita! ¡Coquillita! ¡No, porque es con! ¡Rosita! ¡Llegó tu león! ¡Miguelito! ¡Adivina! ¿Quién vino a verte de sorpresa? ¿Quién? ¡Sí! Venía pasando por acá y dije, a ver cuál casa está más bonita. Venía volando,
Oiga, oiga, Rosita, no me va a creer usted que este mojón chico que está ahí. Cuando estábamos ahí en la correccional. ¿Cómo le dijiste que estudiaste allá en el San Jorge? Oye, estábamos ahí, este era el más chistoso. Y ahora, puta, ahora me alegro que tenís. Puta, tenís bar, tenís tele. Y tenía la tremenda esposa. No, de qué. Oiga, Rosita, es que Sandro Pinto es terrible, terrible, buena onda. Sí, terrible. Si supierais lo buena onda que es ahora, pues ya debe tener un montón de mentitas en el puto porque es más fresco que la raja. Yo los dejo porque tengo que albergar un pollito destrozado, la verdad. Sí, destrócemelo todo nomás, mijita. Ay, bueno, a la talla, Sandrito Pinto. ¡Van a estar mucho rato! ¿A quién estás llamando? No, el chico. Oye, chico, preocúpate vos de los paños, ir a dejar los detergentes, mira que me llegaron visitas. Cambio fuera. Vos siempre preocupado al chico. No, de que un ayudante, que te digo. Tengo que estar encima del chico, si no, cualquier descuido pierdo. Hay que suavizarlo. Ahí la mantequillita. Oye, a propósito, chico, papito, ¿dónde está el bañito acá? Porque quiero liberar a Willy, porque en el hotel no me dejaron echar al rayo. ¡Se le cachan ya! Oye, andáis matando arañas, man. No, aquí tengo 4 baños en el departamento. ¿Dónde están? No, pero si queréis ir para allá, o te queréis ir a este de acá, o te queréis ir a otro lado. Voy a mandar la masa. No, tranquilo. ¡Ah, chucha, me equivoqué! ¡Casi te cago el piano! ¿Querés que te lleve el diario? Miren, para acá. Tengo que decirte algo respecto del Sandro. Ah, mijita, mire, yo le voy a decir una sola cosa. Yo no tenía idea que él iba a venir para acá. Yo sé que a usted le molesta que no le avisen, no, pero si yo no... No es problema, lo que pasa es que... Es terrible. Sí, sé que es terrible, pero es terrible buena onda el Sandro. No sé. Sí, yo lo conozco el cabro chico. Oye, pero ya andamos con una porotera matando guarenes ahí en las acequias. Es terrible amigo, buen amigo. Me presta ropa cada vez que... Es un amigo impresionante. ¿Sabe usted que si el Sandro hubiese sido mujer, sí, yo me caso con él y no con usted? ¡Ah! Ya, mi amor. Ya. Yo mejor... Me voy para adentro, para dar la cocina. ¡Vamos a correr! ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Iba a bajarme! ¡Oh! ¡Mansa cagadita, güey! ¡Oye! ¡Vamos a tomar un cuartazo! ¡Ya! Oye, estaba a punto de pedirte que me prestara el dinamita. ¡Cuidado! Aquí tenéis uno, toma. Oye, ¿qué tenéis para servir? Toma, sírvete un huacato. Cuéntala como chiste, este no tenía ahí para los cuantos se llama esto, el aperitivo. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? Bien, pero sírveme una huacola, porque me estáis preguntando, güey, si estoy más seco. ¿Te sirvo vodka? Ya. Estoy más seco que tú todavía de baño, güey. Vodka que me trajeron. Ah, mierda. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, pues? ¿Estás trabajando? Bien, pues, bien ahí dedicándome a todo lo que... Pues, ¿cachai? Lo que me gusta a mí, pues, weón. La estética, la apariencia, todo lo que tiene que ver con la corporalidad, pues, weón. ¿Ah, estáis trabajando en eso? No. Pero, puta, por último me baño todos los días. Oye, no, igual estuve trabajando en unas peguitas. ¿Ah, sí? Sí, pero, bueno, me fue más o menos, ¿no? ¿Y por qué, oye? Mira, la primera que tuve fue de bombero. ¿Y? ¿Qué pasó? Me fue mal. ¿Por qué? Porque yo estaba todo el día cantando ¡Dame fuego! ¡Dame! después tuve otra. ¿Y? ¿Cómo no, te fue ahí? No, ahí también me fue más o menos nomás. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a una viejita. ¿Y? ¿Cachai? Y la viejita había que levantarle el ánimo y todo. Bueno, ¿y qué pasó? Yo todo el día le estaba ahí ¡Pobre mi madre querida! ¡Se suicidaron todas! ¡Se subsidiaron! No, pero ahora estoy de artista, güey. ¿Ah, sí? Sí, pues artista ahí, va, poniéndole ahí todo el color. ¿Te está yendo bien, entonces? No, tampoco me va bien. ¿Por qué? Porque el sueldo es... ¡Así! ¡Ya, salud! ¡Hagamos un salud! Oye, vos te traes todas las canciones de Sandro. ¡Todo! Pero si puta, mira, cacha. Cacha el todo lo que es el merchandising. Oye, oye, ¿cómo estará la cocina ahí tu señora? ¿Estará más o menos ya con el pollito ahí? No. ¿Le habrá cortado el cogotito?
Brown. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ay, tranquila, Rosita. Si le vine a darle una manita, ¿no? Ahora, si quiere, le puedo darle la piernecita también. Oh. ¿Qué es lo que querés tú, oye? ¿Quieres saber lo que quiero? Sí, claro que querí. ¿Estás segura? Sí. Quiero llenarme de ti. Quiero volver a encontrar. Hola. Entre la naturaleza. Quedaría muy buena esa sí. Tarta. Rosita, venga para acá que quiero hacer un brindis. Venga, por Rosita. Con el Sandrito Viento. Rosita, con el permiso suyo, Sandrito Viento, mira, quiero decirte lo siguiente. Este departamento es tu casa. Cada vez que tú estés aquí en Santiago, quiero que te traigáis todas las pilchas y te vengáis para acá, para este departamento. Que, Miguelito, pues, pero Miguelito, me emocionaste, weón. Es lo menos que tú haces. Puta, muchas gracias. Muchas gracias. Salud por eso. Y otra cosita. Sí. Recuerda que todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que yo tengo... Chico. Es suyo, pues, mijita. No, ya hay nada que trabajar yo. No sé, a lo mejor llego más tarde. Cambio fuera. Sí, porque al final la vida... ¿Sigue igual? ¡Hey! ¡Al final la vida sigue igual! ¡Hey! ¡Al final la vida sigue igual! ¡Hey! ¡Puta que éramos actos en el internado! Yo no sé cómo caíamos todos en la foto. A la final igual con lo pobre y flaco que éramos, igual caíamos. ¡Ay! ¡Mira, ahí está Miguelito! ¡Ve ese de camisita blanca que está ahí! ¡Ay, Miguelito! No, suegrita, ese no es nada Miguelito. ¿Cómo que no? Ese es un perrito que tenían de mascota en el club de fútbol. Este es el Goofy, mamá. ¡Uy, calcula, mira! ¡Esos somos nosotros! ¡No, pues no! ¡Esos son los flightes! ¡Ay! ¿Cómo saben? Porque nosotros teníamos la cara más triste ahí, ¿mo? ¿Por qué? Porque los tontos los robaron hasta la felicidad. Eran terribles ladrones los flights. Oye, Sandrito, ¿ah? Voy a abrir otra botellita de vino. Porque supongo que te debe servir otro huascazo. Todo el tiempo, perrito. Estoy siempre deshidratado yo. No tenés que ni preguntar. No, un corazón de madre no se equivoca. Mi corazón me lo dice. Este es mi Miguelito. Mire que va a ser un perro mascota. No, mamá. Miguelito está ahí. Rosita, ¿te sirvo un bajativo? No. Yo voy a ir a lavar la losa. Gracias por ofrecerme, papá. Oiga, pero Rosita, ¿cómo se dice así nomás? ¿Qué es? ¿Para que su marido siga contando, o no? Sí, pues ya está historia. Voy a aceptarse, mijita. Bueno, ay. Sí. Permiso, mamita. Le voy a sacar la copa suya para que... No. Oye, ¿te sirvo más vinito? Pero por supuesto. Sírvete. Este terrible peluzón, pues el Sandro, mira. Mira la cara de malo que tiene ahí. Sí, este era más malo que el Bush y el Bin Laden, los dos juntos. Mira, Udi. Sí, este me hacía hacer cada tontera hoy. ¿Ha hecho el internado? No, sí, cuando hacíamos la cimarra también. Si una vez te acordás que agarramos el tren y que... Y nos... ¿Para el norte? Sí, nos quedamos dormidos, llegamos hasta Antofagasta. ¿Y te acordás que cuando estábamos ahí, estábamos bailando en Antofagasta? ¿Cuál? ¡Qué lindo esto! Ya que no me dan bajativo, mejor me voy a ir a echar mi siestecita. Sí, claro. Porque no quiero tener bolsas debajo de los ojos. Mamita, usted con 5 minutitos nomás que pernocte, le bastan y le sobra. ¡Ay, Miguelito, Miguelito! ¡Me quede, Marcelo! Pues eso tiene amigos tan simpáticos. Vaya por el saludo, mamita. Vaya, pa, la vuelta ahí. Pa, arriba ahí. Pa, ¡ay, pa dónde, ay, pa dónde, ay, dónde! ¡Simpática la veterana! Oye, siéntate, oye, Sandrito, y dime, ¿hasta cuándo tenéis pensado quedarte aquí, por aquí, por Santiago? ¡Hasta que me echen, po, güey! ¿Hasta cuándo te...? No, si estoy con total destino completamente incalculado. Oye, ¿sabes qué? ¿Te podrías quedar a trabajar conmigo en el Galindo Car Wash? No te puedo creer, ¿en serio? Claro, en el Dele Dele. Y sabes tú, y ahí
no vaya a tener ningún jefe sucho picante que te esté mandoneando. Yo voy a ser tu jefe. Pero, Miguelito, a mí la única preocupación que me acongoja es que yo no tengo ningún tipo de conocimiento con todo lo que tiene que ver con el aseo de la limpieza. Se nota. No, pero es que sí, pues sí tiene razón, papito. Sí, él no tiene ninguna experiencia en este trabajo. Pero puedo aprender. Pues si no cuesta nada. Si mira, claro. Si son unas máquinas súper modernas que vos tenés que soplar a ti pum, y empezáis a limpiarlo. ¿Dónde está el enchufe? Pregunto yo. Yo te manejo todo lo que es el merchandising, pues. ¿Así le pegáis a la cuestión? Mira, Loto 1, 2, 3. Oye, Windows. ¿Te acordáis de la Daisy, la vecina que tenía? ¡Hola, Rosa! Toma, mi amor, aquí te traje las entradas que me encargaste, ¿ya? Y me voy al tiro, Gaya, porque tengo una comida y si no, Francisco se muere, ¿ya? ¡Qué rico que viniste de visita! No, pues si ayer habíamos quedado de acuerdo en que te venías... Quería ir a buscar una receta que yo tengo en la cocina. ¿Cuál receta? La receta que yo tengo en la cocina, pues, Gaya. ¡Ah, la receta, Gaya! ¿Qué pasa, Gaya? Hola, Miguel. Hola, Marietita, le presento a un amigo. Sandro Pinto, mi amor. Sí, mucho gusto. Ya. Oye, el mejor amigo del Miguel. Ya, vamos, Pola. Sí, ya. Oye, pero no vayan a tardar en volver. Ya, calla, cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Acabáis de conocer el problema? Ese que está ahí, el problema. ¿Y qué tiene de malo? Tiene dos manitos, cinco dedos en cada una, que no ha parado de mover desde que puso un pie en esta casa. ¿Me estás diciendo que se te subió por el chorro? ¡Sí, papá! El problema es que no sé por qué, po. Ay, no sé por qué. Yo te voy a decir por qué, po, Rosa. Tú eres una mujer atractiva, inteligente, sexy y cototuda, Rosa. Oye, es cierta cantidad a cualquier hombre. Por eso se te tira encima, po. Lógico. ¿Tú crees? Obvio, mírate. Ya. Me voy a decir que no te habéis percatado la media mina, querida, ¿ah? No. No te hagáis la lesa, Rosa. Y dime, desde el fondo de tu corazón, ¿igual te gusta un poquito que te acose? ¿Cómo se te ocurre? Ya, honestamente, ¿ah? ¿Ah? O sea, bueno, a cualquiera le gusta que la piropeen, ¿viste? Claro, pero es que este gallo es un psicópata, vos. No, yo quiero que esta cuestión se corte, se corte. Ay, Rosa, si tú de verdad encontrás que se está pasando demasiado para la punta, va y le contáis a Miguel y punto, se acabó. Ay, claro. Lógico. Seguramente es muy fácil, puedo decirle, Miguelito, ¿sabés que tu mejor amigo te está pellizcando la uva? Sí, así no. Va y le decís, Miguel, tu mejor amigo te está pellizcando la uva. ¿Y sabés qué? En realidad me está pellizcando a mí, Gil. Ay, madre, ¿no? No es para tanto, Rosa. Mientras Miguel esté en la casa, todo va a estar bien. No te asustes por tonteras. Gaya, necesita. Gaya, me voy porque si no, Francisco se va a volver mono si no llego porque vamos a llegar tarde a la comida, no sé qué. Pero, pucha, qué fresco. ¿Qué? ¿Eh? Pero, culpa mía. Lógico que no, po. Tengo miedo, mal. Ya, la tiro bien. Porque esa noche no, no es para decirlo. Ella. Buenas noches. Ella me engañaba. Oiga, pero, mijita, ¿cómo se hizo tan luego? ¿Vio alguna mala cara? ¿Por qué no se queda un ratito más y los pegamos una relaja? Que yo sepa, tú no me necesitas a mí. Supe que ya estabas con las manos llenas. Llena de copete. Adiós, Miguel. Hola. Dama. Señora Galindo, ¿cómo está usted? Gracias, gracias. Don Miguel, le debo decir una cosa. La alarma de su bodega de abajo se soltó otra vez. Hola, chita, siempre se suelta. Más suelta que tu hermana. Lo que pasa es que tengo que ir porque ahí en la bodega tengo puras cuestiones valiosas, máquinas del carguache, en fin. Vaya nomás, vaya. Hay que bajar por un mijita. Mi amorcito, ¿por qué no voy con el Sandro mejor? Porque si es algo más grave, así tiene ayuda, ¿no? No creo, porque los de seguridad ya lo vieron y no hay nada. No, sí. Si es que se suelta, si son los números la clave que tengo que ir a arreglar. Pasa nomás, pues, Jaime. Miguelito, ¿qué? Miguelito, no te vayas nada, Miguelito. No, si tengo que ir, no es que también tengo que ver los números. Oye, siéntete como en tu casa tú, pues. Atiéndalo, pues, mijita, no es que estés tan mi amorcito, tímido. Mi que estoy ante un peligro inminente. Ah, mi amor, si no pasa nada, si es sí, la alarma, amor, nomás. ¡Mi vida o muerte! Al fin solo. Mosita. Ni se te ocurra, Sandro, ¿ah? ¿Eh? ¡Ni se te ocurra! ¡Y aleja esas manitos largas que tenés! ¡Aléjala! Se supone que tú eres el mejor amigo de mi marido. Y apenas él se da la media vuelta, tú te tiras al dulce. Mira, hasta ahora te has salvado porque yo no le quería contar al Miguel para que no sufra. Pero te juro que si me poní una mano más encima. Oiga, mijita, ¿qué le dijo a usted que le iba a ponerle las manos? Así me gustan. ¡Salvaje! ¡Indómita! ¡Revolucionaria! ¡Histérica, neurótica! ¡Ven para acá! Si doy un paso más,
Voy a pegar un grito tan fuerte que el Miguel me va a escuchar desde abajo de la bodega. ¡Cállate, Rosita! En la final yo sé que te cito. Todas las mujeres son iguales. Cuando dicen que sí es porque no, y cuando dicen no es porque sí. ¡Suéltame! ¡Sométete! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! Vaya a ver lo que te va a pasar, cariño. ¡Ya, abuelita! ¡Oiga, pero mamá! ¿Qué es lo que está haciendo? Oiga, lo que estoy haciendo. Pregúntale a este. Pregúntale a este fresco. Que se está poniendo más fresco lo que es. Pregúntale a tu mejor oye, amigo, po. Sandro, no me digáis que te estáis pasando para la punta con mi mamá. Nunca te has necesitado. Necesitado te voy a hacer. Conmigo no, tonto jetón, con la Rosa. Ya. Con mi princesita rusa. ¿Y por qué te cuesta tanto creerlo? ¿Ah? Sandro. Sandro. Sandro, mírame, weón. Sandro. Dime, dime que es mentira. Mírame y dime que es mentira, weón. No te puedo mentir. ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Puede ser, weón! Puta, no voy a ser tan fresco en raja, Sandro, en la cresta. ¿Cómo se te ocurre subirte al chorro con mi princesita rusa y en mi propio departamento con la cresta? O sea que en un rato de mejor amigo pasaste a patas negras, weón. Puta, me faltó por agarrarte aún, nomás. ¡Córtala, Emanuel! Te ponía a huevear, weón. ¿Cómo se te ocurre hacerle esto a tu mejor amigo, weón? Bueno, ¿y qué tanto le ponís color? ¿Qué querís? ¿Que venga otro weón de afuera que ni siquiera te conozca a comerte la color? Agradece que soy tu amigo. Y bomba, encima pasáis metido todo el día ahí, que haga el trabajo, que la weá, que para allá, que para acá, que para allá. Y descuidáis a tu señora, a lo más bonito, a la princesita, a todo. ¡Soy terrible, Gil! La cagaste, weón. ¿Qué? ¿Qué queréis dejar la cola? ¡Me soltaste todo el diente, weón! ¡No, aquí va a quedar la cagada, weón! ¡No sois como aquello, weón! ¡Sacadme todo, weón! ¡Tú la mataste! ¿Sabéis lo que va a pasar aquí, weón? ¡Que va a correr sangre, weón! ¡Ya! Porque ¿cómo se te ocurre para que sepáis, weón? ¡Yo hago todas las tareas, weón! ¡Hago todas las tareas del trabajo y en mi cama también! ¡En mi cama también! ¿Me escuchaste? Sandro, por la creta, ¿cómo pudiste hacerme algo así? Sí, güey. Puta, pero... Ya no llorís tanto. Puta, yo me... Miguel, entiéndeme, yo... Puta, yo me vi sobrepasado, yo... Yo los vi aquí a ustedes con la Rosita, una familia constituida, una casita bonita. Puta, yo no tengo nada, yo... Yo perdí todo para atrás. Yo perdí a todas mis guachitas. Sí, po. Pero esta es una guachita que está ocupada, pedida y da. Ya, y díseselo fuerte también para que lo escuche bien este tonto, porque parece que es sordo. Oye, ya, pa' abuelita. Pa' otra vez con mi mamá, weón, que abuelita, weón. Abuelita, te fuiste del departamento, mierda. Ya, pero puta, pero lo que quiero decir... ¡Que te vayas, te estoy diciendo! Puta, deja de llevarme la chaqueta, po. Así que, ninguna posibilidad que nosotros volvamos a ser amigos. Solamente los recuerdos. Y te lleváis eso también. No queremos tener ni una mugre aquí. Veo que mi presencia aquí ya no es bienvenida. Rosita, si te hubiera conocido antes, me habría casado contigo, vuelto a separar y después vuelto a convivir. ¡Ay, qué más! ¡Me voy a terminar, weón! ¡No te vayas! ¡Deja despedirme, po! Chao, Miguel. No, weón. No te doy la mano. Te fuiste, weón. Chao. ¡Mi hijita rica! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¡Mijita linda, mi chiquitita! ¿Cómo? Oiga. Ah.
Oiga, ¿sabes qué? No sé, me acordé y me dio rabia. Puta. Oye, pero puta, era el Sandro. Oye, pero qué... Qué mala leche el Sandro, y pensar que éramos como hermanos, oye, pero venir a intentarme clavar un puñal en todo el espinazo, oye. ¿A qué de ahí tú? ¿A qué de ahí tú? Aunque a lo mejor tenía razón también, ¿eh? En esa cuestión que dijo, que yo con el trabajo de Galindo Carguache y la tontera, a lo mejor yo te he abandonado un poquitito. Bueno, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra? Sí, me tenía un poquitito abandonado. ¿Un poquito? Un pocote. Un pocote. Un pocote. Un pocote, beso en el cogote. Un poquito, beso en el lunarcito. Ay, mi hijita linda. Yo no sé cómo, oiga. ¿Cómo usted se fue a fijar en mí? Si sabe que hay en el curso el Sandro, pues si el Sandro es recontraencachado, ¿o no? Ni tanto. Sí, ser el más encachado, yo en cambio. Si ahí en el curso a mí me decían el... No es que era negrito. Ah, ¿era el negrito? Sí, o sea, sigo siendo. Me decían el carepan tostado. Ahí va el... Buena, vos, carepan tostado. Ah. Oh. Sí, me da rabia. Oye. Es que... ¿Y cómo usted se fue a fijar en mí? Digo, es que yo te veía ahí tan solito, tan feíto, tan negrito. Te miraba y me daba pena. Y de tanto mirarte, como que estoy encontrando cada vez menos feo. Se me fue quitando los focos. Mi princesita rusa. ¿Sabes qué? Te amo. Te amo. Yo también. Mi mamá. Yo te amo. ¿Foquito? No, mucho te amo. Dele, dele, con las canillas del mono. Yo soy un hombre de abajo y me cambié con mi gente a vivir al barrio. ¡Ay! Dele, 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 dele pa'l lado, dele, dele pa'l otro lado.